Mire, señorita María, no me chancee usted que el Día de los Santos Inocentes ya ha quedado atrás. Nunca hablé más en serio. Bueno, pues habré entendido yo mal. Habrá dicho alma, ¿no? En vez de... Arma, sí. Uy, una pistola, un revólver, lo que sea, pero tiene que ser manejable. ¿Manejable para qué? Para defenderme de quien bien sabes. Este malnacido del Tristón. Fe, te acabo de decir que puede ser muy peligroso ese Leonardo. Así que tienes que conseguir el arma lo antes posible. ¿Yo? ¿Por qué lamentas? ¿Se le ha freído las entendederas o qué? Yo no podría hacerlo sin levantar sospechas. Y como comprenderás, no puedo pedírselo a mis allegados. Pondrían el grito en el cielo. Pues claro, María, claro. Fe, tienes que ayudarme, por favor. Dime que lo harás. Pero, a ver... Yo nada más que he visto unas pistolas de esas en el cinematógrafo, ¿eh? Y no podía ni mirar. Yo te ayudaré. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el dinero. ¿Qué tiene ahí? Es el medallón más valioso de mi joyero. Has de ir al Monte de Piedad y empeñarlo como si fuera tuyo. Señorita María, se van a pensar que se lo he sisao a alguna ricachona. No. Diles que lo has recibido en herencia de un familiar y que necesitas los cuartos para el sepelio. Y cuando tengas el dinero, yo te diré dónde tienes que dirigirte. Para comprar el arma. María, yo creo que yo no voy a ser capaz. La voy a pifiar. Lo harás de guinda fe. No tengo ninguna duda. ¿No puede pedírselo usted a alguien que esté más acostumbrado a estos mundillos? No sé, a Mauricio o algún capataz o... No lo conseguiré sin tu ayuda. ¿Y cuando lo tenga? ¿Qué va a hacer? De eso ya nos ocuparemos cuando llegue el momento.